Pues chévere, porque además en estos momentos que estoy haciendo ese personaje tan horrible de la Milcar, que ya vamos a que hablar la de gente él. Me trata mal por la calle diciéndome viejo asqueroso. Sí. Mando saludos a. Porque ahora todo es, ay, envíemele un saludo a mi mamá, ¿no? Vamos. Ya no es, no es a la chica bonita, y no, a mi mamá. Incluso a la abuela. A mi abuelita, que a lo mi abuelita vea, que lo ama. Que lo ama. Entonces me dicen, ay, mire lo que mandó decir. Uy, no, ese viejo asqueroso, ese le va a quedar con la plata a los niños degenerados. A mí no me mande saludos. Eso quiere decir que lo estás haciendo bien. Entonces, la gente muchas veces cree que mis personajes soy eso, ¿no? Que soy una porquería porque siempre me ponen a ese lado que me gusta explorar también, pero pues encontrarse esto de haber hecho bien la tarea, como tú dijiste, pues es muy emocionante y pues que la gente también sepa que hay otro man, claro, bonito allá al otro lado. Sí, señor. ¿No? Sí existe, lo he hablado con varios amigos, ¿Qué? Con varios colegas, y sí es verdad, sí hay que ponerlo sobre la mesa y hay que hablar un poquito de eso, que es en los hombres específicamente, la crisis de los 50. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cambian las cosas? ¿Cómo lo ha vivido? Y compartamos eso porque hay personas en la casa que de pronto no saben qué está pasando y les puede ser útil, servir, como has dicho, esta información que le vamos a dar. Ah, no, que me digan, porque a mí me pasan un poco un de cosas raras. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás sintiendo? Yo creo que se empieza a volver uno hasta como más impaciente. ¿Irritable? ¿Sí? Irritable sería la palabra, sí, señor. ¿Un poquito? Un poquito irritable. En días pasados siempre he odiado los tipos estos que miran horrible a las mujeres, sí. Que uno dice viejo verde, y darse cuenta que uno ahora es viejo verde también. Sí, es sí, hay un como, coqueteo ahí, ¿qué, con eso? ¿Qué? No, no, coqueteo, sino la forma como ahora miras la juventud, ¿me entiendes? Como, uy, hola, hola, no, ¿qué es eso? ¡Mijita! ¡Mijita! El famoso comercial. ¡No, no, 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 maldito! Uy, no, es duro. En la revisión, por ejemplo, lo de la próstata, es levantarse a medianoche uno al baño. Pero ya fuiste el primer examen, sí. Sí, claro. Sí. Y pedí doble opinión. ¿Doble opinión? Sí, no, pero me sacaron fue sangre. Por seguridad. Esperando dice, toda la vida para el examen de la próstata. El antígeno prostático. No, no, yo quiero mi examen. No, venga, hágame en el examen. Carlitos, a nivel profesional, ¿sientes que también golpea de alguna manera? Porque estás en los 50, pero te ves muy joven, lo claro. Mismo que Marce. Entonces, no entras en el casting de perfil de joven, pero tampoco entras en el casting del perfil de los adultos mayores o de los abuelitos. Están ahí como en el limbo. Pues me acaba de pasar, vea. Yo sé que Jaro el trompetero no se molesta por esto. Después de hacer El Parcero en Nueva York, una película que la rompimos, me llevaron a Nueva York, Atlanta, está. No. Me dice, hagamos otra peli. Ajá. Y ahí nos pusimos a trabajar en el guión y todo. Y me dijo, ya cuando íbamos a empezar a rodar, hace como un mes, ay, hermano, no me dan la plata si usted protagoniza porque está muy cucho. ¡No! Pero así te lo dijo. Yo hago como, había bueno, ese nivel de confianza. Chévere, chévere, porque lo dice un amigo de uno, ¿no? Entonces yo, ah, no, pues Jarito, no, consiguió otro actor y yo te entiendo. Yo también pues, reparto. Te van a poner billete y está bien. Pero cosas como esa para nosotros los actores empieza a pasar. ¿Sí? Para ti, Alison, gracias a Héctor Moncada, que es un libretista, Daniel Berriondo, le dijeron, Carlos Hurtado, pero Carlos Hurtado está muy cucho para ser el papá de estos muchachos. Y sí, ya empiezas como a no encajar. Entonces el gomelo todo bonito, Juan Posada, yo digo, que le pinten el pelo y le quiten esas barbas y verá que se... Y sí, empieza uno, pero ya empieza uno a no encajar. Porque está la vitalidad, está muy esta cucho energía. O está muy joven. Joven, claro, entonces, está muy joven sí. Para protagonizar, pero sí. Entonces ya el papá, pero no. Y entra uno ahí en esa cosa. ¿Qué pasa en la cabeza? Porque ya hablamos de lo físico un poco, de la irritabilidad, pero ¿qué pasa en la cabeza? Te empiezas a cuestionar, oye, ¿será que entonces la pensión y entonces el futuro y entonces cómo será mi vejez? Empiezan a pensar inevitablemente en esas cosas. Yo creo que nosotros los seres humanos no estamos preparados para una jubilación. Nadie le dice a uno, venga, ya cumplió. Organicémonos. Venga, hágase un ladito, siéntese, tranquilícese. Entonces, para uno como ser humano
es muy difícil y para el ego de nosotros los actores, pues tú puedes decir, sí, ya van a venir otros casting y otras cosas y nada, y ahí es cuando debes tener una familia como la mía que me dice, no seas bobo, papá, que no es la primera película que te sacan, ya te han sacado como de 20, fresquéate. Sí. Otra persona necesitaba esa plata, me dice mi señor. Oh. Y yo, sí, después. Es muy berraco, hermano, pero uno no está preparado para eso y bueno, eso nos hace mejores seres humanos. Y ¿a qué vinimos? ¡A servir! Y sabes una cosa, ya para cerrar el tema de los 50 y de esta etapa, y es que no se habla mucho del hombre. Claro, la mujer tuvo sus momentos, tuvo su injusticia, su opresión, y eso lo vamos a aceptar y lo hemos aceptado. Pero a veces los temas de los hombres quedan como... Claro, tanto. Y los hombres también se ven afectados. Cambios hormonales. Andropausia. La andropausia. Claro. ¿Ese calor mío será de la andropausia o ese calentador que tengo aquí? Sí, se nos cae el pelo. Se nos empieza a caer todo. Todo se cae un poco. Sí, todo cae. Bueno, no todo. Hay cosas que mantienen. Si te gustó este contenido y quieres saber un poquito más de esos actores, celebridades que se sientan en nuestro sofá cada fin de semana, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale click a la campanita de notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales.